Este programa es una presentación de Casa Yaco. Presenta Latina Comercial de Alimentos, produciendo sabor con calidad. Gracias por acompañarnos en este cierre de ciclo de Animal Político. Vamos a hacer referencia a este cierre sobre el final del día de hoy, pero bueno, por sobre todas las cosas, darle las gracias a todos ustedes, los que han apoyado a este espacio, los que nos ayudan a preguntar desde otro lugar, que quizás sea lo más difícil, porque también dentro del periodismo hay corrientes. También dentro del periodismo hay diferentes maneras de ver las cosas, pero insistimos en lo mismo, que debemos de agradecer la valentía de quienes nos ayudan, nos permiten a interpretar las diferentes realidades sabiendo que hay una verdad. Y quizás esa sea la función primordial del periodista, sobre la verdad poder preguntar. Y de eso se trata este espacio. Han pasado muchas personas por este espacio, otras quedaron en el camino y otras decidieron no venir más. Lo importante que en el acierto o en el error, con la pregunta adecuada o la inoportuna, con la que seguramente se me escapó de las manos, llegamos al final de un ciclo y eso implica haber trabajado un año con seriedad, un año con responsabilidad, y un año, por sobre todas las cosas, con independencia. Y cuando desde algunos lugares se me cuestiona tantas veces al decir que nosotros hacemos un periodismo independiente, independiente del poder, independiente del dinero que lo maneja el político, pero que es de usted, independiente no de las ideas propias, independiente de los sectores de poder. Creo en ese periodismo. Creo hacer ese tipo de periodismo. Esa es la idea. Y seguramente el año que viene nos va a encontrar continuando por la misma senda. En el día de hoy queríamos cerrar este ciclo junto al intendente de Salto, el doctor Andrés Lima. Fue un año difícil seguramente para Lima, como también para los otros actores políticos. Desde nuestra mirada, desde nuestra humilde mirada, no sé si enriquecedora o no, pero desde nuestra mirada, creemos, y lo hemos dicho desde este espacio, que hay responsabilidades políticas en torno a muchas cosas que han sucedido en Salto. También creemos de que hay gente que no quiere y está obviando esas responsabilidades a las cuales hacemos mención. Pero queremos hablar con Lima hoy, cerrando un ciclo sobre lo que heredó, sobre lo que dijo que iba a hacer y decidió otra cosa sobre la marcha porque la situación quizás lo sobrepasó, sobre los proyectos que tiene y sobre lo que implica ser el intendente de Salto. Gracias por acompañarnos, en verdad, y como siempre decimos, gracias por estar. Sus mensajes los recibimos a través de WhatsApp al 092-1898-25, también nos ubica en Twitter, @JorgeSon, en nuestra página de Facebook, Son Politicón, Canal 4, o nos deja un mensaje en nuestro correo electrónico animalpoliticojr@gmail.com. Hacemos rápido la primera pausa de este cierre de ciclo y recibimos al doctor Andrés Lima.
Trae tu proyecto y te lo hacemos realidad. Reformas, sanitaria, yeso, pintura, electricidad. Con todas las habilitaciones correspondientes. Armando Ugolino, técnico constructor. Nuestro contacto 096-22-1263. Ugolino Construcciones. Hace que tu proyecto se haga realidad. Viviendas Allers. Desde hace años, entregando calidad con el mejor sistema constructivo. Paredes exteriores de ladrillo, amoblamientos de cocina y baño completo. Placares en dormitorio, trabajos para todo el país. Viviendas Allers. Avenida Manuel Oribe, 3678. Teléfono 473-77-191. www.prefabricadasallers.com.uy. MaxiCar incorporó para empresas y particulares servicio de auxilio mecánico y traslados a todo el país. Levantamos su auto o camioneta con un camión totalmente equipado y con personal calificado. Agende este número 099-473222. MaxiCar, creciendo día a día. En estas fechas tan especiales, regalamos salud y contacto con la naturaleza. A nuestros niños, a nuestros mayores y a nosotros mismos, regalemos una bicicleta de Casa Rodríguez. En las mejores marcas, en todos los modelos, incluyendo las nuevas bicicletas eléctricas. Casa Rodríguez, porque pedalear es salud. Te presentamos a los paneles de yeso. Un universo de paneles para todo proyecto de construcción. Resistentes a la humedad, el fuego, el impacto, los elementos, el tiempo. Paneles para cada dimensión. Un mundo de medidas y grosores. Amigables con el medio ambiente. Cubiertos de papel 100% reciclado. Si buscas fibras resistentes a altas temperaturas, aquí las encontrarás. Porque el corazón de nuestros paneles es de yeso incombustible. La Esquina. Seguimos creciendo para darte lo mejor. Presenta Latina Comercial de Alimentos, produciendo sabor con calidad. Gracias por acompañarnos y las buenas noches al doctor Andrés Lima, intendente de Salto. Y lo decía, intendente, fue un año difícil, al menos desde el punto de vista periodístico, fue un año intenso, difícil. Con algunos picos de presión bastante alta, pero me imagino que desde el punto de vista político ha sido más que intenso, ¿no? Sí, primero, buenas noches. Gracias por la invitación al programa. Fue un año, por lo menos en lo personal, hace 15 años que estoy en política y fue el año más intenso en actividades también, ¿no? La campaña departamental, luego un proceso de transición en donde, como le hemos dicho, no es una oportunidad. Se empezó a gobernar antes de asumir y luego estos 5 meses que han transcurrido de gestión, que han sido 5 meses difíciles, 5 meses duros, pero donde también creemos que hemos, si uno analiza la intendencia que se tomó el 9 de julio y la intendencia que en el día de hoy tenemos, hemos logrado algunos avances, uh-huh. algunos pasos positivos. Y bueno, habrá que sobre todo concretar y reforzarlo en el año 2016. De eso seguramente vamos a hablar más adelante, Lima, pero ya se lo preguntamos en alguna oportunidad, pero también es una pregunta válida para un cierre de año.
¿Por qué durante la campaña electoral, ya lo ha explicado también, por qué durante la campaña electoral se dijeron algunas cosas que después no se concretaron? Seguramente también usted lo dijo en este espacio, el haber cesado a tantos funcionarios, a pesar de haber fundamentado, desde su parecer, estos ceses, fue una de las medidas quizás, o de las decisiones políticas, según usted, más difíciles que tuvo que tomar, pero hubo certeza y firmeza. Pero, ¿por qué se dijo una cosa y después se termina haciendo otra? ¿Fue desconocimiento de la verdadera realidad? ¿Fue que en esa transición no se aportaron los datos necesarios que usted necesitaba para instrumentar las medidas concretas para un futuro gobierno? ¿Qué pasó? No, fue básicamente el encontrarnos con una realidad distinta a la que creíamos que tenía la Intendencia. Es decir, nos encontramos con un nivel de endeudamiento aún mayor del que suponíamos tenía la Intendencia de Salto. Y creo que el hecho más evidente, más claro de esa situación es cuando a los 2 o 3 días, y creo que aquí mismo lo dijimos, a los 2 o 3 días de haber ganado la elección departamental del 10 de mayo, en la primera reunión con el intendente en aquel momento de transición, Barreiro, nos comunica que no podía hacer frente al pago de salario. Creo que ahí cambia todo. Cambió la transición y cambió todo lo que vino con posterioridad. Eso quiere decir que en mente, durante la campaña, más allá de haber sido una promesa electoral, no estaba dentro de los planes o dentro de la planificación de campaña el cesar gente. No estaba dentro de nuestro plan de gobierno, no estaba dentro de nuestra gestión el tener que cesar funcionarios. Eso surge a partir de ese dato puntual. En la primera reunión, en el proceso de transición, nos enfrentamos con esa realidad. No hay caja, no hay dinero, no hay efectivo, la Intendencia estaba en cesación de pagos, no estaba en condiciones siquiera de pagar los salarios de los funcionarios. Ahí cambia la planificación que teníamos, cambió la transición y naturalmente eso incidió en las primeras medidas que tuvo que tomar. Cuando en ese momento se nos hace saber ese dato concreto de la realidad vinculado al funcionamiento de la Intendencia, el rubro cero de la Intendencia de Salto superaba el 85%. Hoy el rubro cero, y sobre todo con las estimaciones que tenemos para el año 2016, el rubro cero se ubica entre el 63% y el 64% del presupuesto total de la Sería el ideal según Malaquina, ¿no? Sería un rubro cero que Malaquina lo manejó. Sí, y también creo que Fontisiella manejó un poquito más alto, ¿no? El 63. Sí, ese porcentaje, por lo menos en la última conversación que tuvimos con el escribano Malaquina, él nos planteaba de que él considera que es el ideal. También sabemos que hay otras intendencias, otras administraciones en donde el rubro cero incluso llega al 50%. Pero bueno, hoy en Salto, con las estimaciones que tenemos previstas, el rubro cero tiene esa incidencia, 63 o 64% del presupuesto. Eso nos permite tener un margen de recursos para destinarlos a inversión, que no lo teníamos hace 5 meses. Ese dato, más el proyecto que hemos enviado en la jornada de ayer a la Junta Departamental de Salto, en donde limitamos los cargos de confianza, en donde limitamos las designaciones, la cantidad de designaciones directas, en donde además limitamos la remuneración de las designaciones directas, creo que nos van a dar a lo largo de los próximos, de estos 5 años, desde lo financiero, desde lo económico, una estabilidad que nos permite dar seguridades a los funcionarios, a la población, a los proveedores, al inversor, porque precisamos al inversor privado, a la oposición también, y en base a eso es que, bueno, el año 2016 pretendemos llevar adelante una serie de proyectos y obras importantes. Sobre ese proyecto remitido a la Junta, más adelante vamos a hablar, pero ya que usted dice los proveedores, cuando la Junta Departamental aprueba esa línea de crédito de los 1.000 millones, en principio se dijo que uno de los destinos serían los proveedores. Muchos de los proveedores pensaron de que el Intendente Lima, con esa línea de crédito de los 1.000 millones, iba inmediatamente a poder pagar las deudas que tenía la Intendencia de Salto con los proveedores locales y fuera del departamento. ¿Por qué no se hizo y aún se está a la espera? Nosotros nos marcamos un cronograma. Primero, pagar los salarios de los trabajadores, cosa que se hizo. Luego,
saldar las deudas con el sistema bancario y con el sistema financiero, cuestión que también hemos logrado. Hemos rescindido el contrato con aquella empresa Pergwill Sociedad Anónima que tenía la cobranza de los tributos en Salto y ahora... ¿No fue una pérdida de dinero para Salto el haber rescindido el contrato? No, a ver, yo creo que la empresa Pergwill en aquel momento, cuando rescindimos el contrato, si hubiese querido, amparándose en las cláusulas del contrato, podía haber exigido a la Intendencia de Salto, además de lo que esta Intendencia pagó por concepto de indemnización, 100.800.000 pesos. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque llegamos a un acuerdo, llegamos a una transacción en donde ambas partes renuncian a parte de sus derechos. La empresa Pergwill renunció a cobrar 100.800.000. ¿Y en qué se ve beneficiada la Intendencia de Salto, más allá de recuperar la cartera de deudores, por ejemplo? Ese es el hecho más importante. ¿En la confianza? ¿O en Son dos hechos fundamentales. Primero, la Intendencia recupera la cartera de deudores, recupera la cobranza de sus tributos y nosotros marcamos, de alguna manera, los ritmos. Nosotros, como Intendencia de Salto, somos los que decidimos las facilidades que se van a dar a los contribuyentes del departamento. Y para el contribuyente, además, la tranquilidad de que con un privado, un particular, como gestor o encargado de la cobranza, corría riesgo de pasar a instancias judiciales, inclusive llegar a situaciones extremas como un remate judicial. La diputada Aguiluz, en su anterior visita a este espacio, hacía mención de que se había pagado algo que ellos creían que estaba bien hecho, que era el haber privatizado, ¿no? El haber licitado esa gestión de cobro. Pero entonces usted se basa entonces en que desde la Intendencia se pueden ampliar las facilidades. Por supuesto. Se le da facilidades. Y se tienen menos riesgos. La Intendencia puede dar, y generalmente lo ha hecho, hasta 60 cuotas para el pago a los contribuyentes. Esta empresa privada en ningún caso hubiese concedido esas facilidades. La Intendencia hasta renuncia al cobro de intereses con tal de lograr que el contribuyente se ponga al día. Situación que no se da y que no se iba a dar con un particular. Pero además de eso, en su momento se dijo que se tercerizaban o que pasaban, que esta empresa asumía la cobranza de las grandes deudas. Incluso se manejó deudas vinculadas con la contribución rural. Sin embargo, cuando llegamos al gobierno departamental y asumimos el gobierno departamental y accedimos al contrato, 12.000 padrones, casi la mitad de los padrones que tiene el departamento de Salto habían sido dados a esta empresa con el objetivo de que iniciara la cobranza. Por eso creemos de que esa medida era necesaria, lo logramos, y ahora, volviendo al tema de los proveedores, el viernes pasado ingresamos la solicitud formal a Fisa República y al Banco República por el fideicomiso de Aymán, por un concepto de 500 millones de pesos. De esos 500 millones de pesos, 350 van para el pago de proveedores. Y lo más importante... ¿Y se queda el gobierno departamental sin la línea de 1.000? Nos quedamos, sí. A partir de ese momento se terminó la línea de crédito que el gobierno nacional nos había dado. ¿Cuánto sería para proveedores? 350 millones para proveedores. Y lo más importante, la inmensa mayoría de los proveedores, o sea que gran parte de esos 350 millones de pesos es dinero que queda en Salto, que queda en nuestra ciudad, ¿y qué va en a pasar el departamento? Con los 150 restantes. Es para inversión. Para inversión. Es para inversión, para compra de maquinaria. Nuestra intención es, 150 millones de pesos son 5 millones de dólares. Nuestra intención es destinar 1.5 millones de dólares para la compra de maquinaria con destino a servicios públicos. 1.5 millones de dólares para la compra de maquinaria con destino al departamento de obras. 1.000.000 de dólares con destino a la compra de ómnibus. Necesitamos mejorar la flota. Y el 1.000.000 de dólares para la compra de vehículos con destino a los departamentos que tienen la Intendencia de Salto. Va a ser una inversión importante, creo que de la mayor inversión en compra de maquinaria en mucho tiempo en nuestra Intendencia. ¿Aproximadamente para cuándo sería eso? Nosotros estimamos de que el fideicomiso tiene que estar pronto entre marzo y abril. Entre marzo y abril el fideicomiso estaría pronto, en ese momento se pagará a los proveedores, a los más de 600 proveedores, y haremos la compra. Porque está trabajando contado, ¿no?, con los proveedores actualmente. Sí, la Intendencia desde que asumió el 9 de julio estamos trabajando al contado. En algunos casos se paga a 10 días, en el mejor de los casos se paga a 30 días.
Es decir que desde que asumimos no hemos generado deuda. Y nuestra intención es cumplir con los proveedores del departamento, que por cierto entendemos que... precisan el dinero. Sí. ¿Habrá leído la nota del presidente del centro comercial, publicada en el diario El Pueblo, creo que fue del día de hoy, en donde hace mención que el cese de pagos que tenía la intendencia con el comercio local, más el despido de los funcionarios, tuvo consecuencias serias, ¿no? a nivel del departamento? Nos imaginamos que sí, estamos hablando de 350 millones de pesos que la intendencia ha retenido y que no lo ha volcado al mercado. Intendente, cuando usted habla de que se debe 350 millones de pesos a proveedores, ¿podemos relacionar estos 350 con el déficit tan cuestionado que por momentos en los picos altos de campaña se hablaba, algunos hablaban de 2.000, otros de 1.500, otros de 1.000, ahora nos dicen 350, o esto nada tiene que ver con el déficit dejado por Coutinho? No, ese es parte de la deuda, parte del déficit. ¿De cuánto es el déficit dejado por la administración de Coutinho? Según la última rendición de cuentas, estamos en los 750 millones de pesos. 750. El día 14 de mayo, luego de haberse producido las elecciones departamentales, nos visitó usted, nos visitó el senador Coutinho, que fue la última vez que estuvo por este programa, y si mal no recuerdo, Lucía Minuti. Recordamos lo que decía el senador Coutinho sobre el salto que iba a heredar Lima. ¿Y qué hereda el Frente Amplio? Bueno, yo creo que un departamento que está a la vista de la cantidad de obras que se han podido hacer, hereda un montón de cosas que son innegables, que sucedieron y que le cambiaron la vida a Salto, y que son obras reales. Hereda un montón de proyectos que ya están para encaminar juntos. Hereda un montón de cosas que podemos ir transformando y trabajando juntos para poder hacer. Y después, bueno, también en la campaña electoral se manejó fuertemente todos los problemas o todas las dificultades y todo. Bueno, yo siento que van a ser todas mucho menor a lo que se planteó en la campaña electoral, por lo tanto van a poder con todo eso, y creo que en ese escenario lo que tenemos que hacer es trabajar juntos para sacar Salto adelante. ¿Así? Cuando se dice, ¿se hereda deudas, por ejemplo? Sí. Como también yo también heredé, y también se hereda mucho menos de lo que se dijo en la campaña, por lo tanto debe haber más posibilidades para poder solucionarlas. ¿Se van a encontrar con un déficit reducido? Mucho menos de lo que dijeron, bastante. No 1.100 millones. No, mucho menos. Mucho menos. Mucho menos. No, o sea, llegaron a decir hasta 2.000 millones. ¿Hasta 2.000? Sí, nosotros tenemos así hasta 2.000 millones. Siempre es bueno tirar para arriba para poder bajar un poco. No, cuando la campaña empezó a entrar en clima, se van a encontrar con mucho menos, mucho menos. Nosotros terminamos haciendo un esfuerzo tremendo cuando asumimos, 573 funcionarios cambiaron la adecuación. Antes de llegar al gobierno, nosotros había funcionarios que ganaban 7.000, 8.000 pesos, que con nosotros pasaron a ganar 30. Pero no porque nosotros lo pusimos a ganar 30. Antes de irse el otro gobierno, los adecuó. Y nosotros aguantamos a todos nuestros funcionarios. Diga lo que diga, todos ganaron más, todos tuvieron más beneficios, todos tuvieron más aportes. Y eso nos hacía correr todos los días para cumplir. No hay, Jorge, plata en la caja, no hay plata en los temas. Acá había que salir a pelear todos los días para hacer una obra, todos los días para poder hacer obras con un combustible de esta manera, pagar la luz, pagar las aguas. Es una pelea como en la casa de cada uno. La auditoría yo voy a intentar transformar que se haga mutua, porque a mí también me va a dar una tranquilidad una auditoría mutua o una auditoría externa en también. En donde participen nosotros, ambas partes. Nosotros capaz en muchos casos podríamos haber gastado más o podríamos haber corrido más o quisimos hacer una cosa de más o queríamos obtener esto a beneficio de la gente. ¿Le daría garantías participar en la auditoría? Acá, mi equipo es un equipo honesto, mi equipo se ha comportado, no hizo ninguna, mi equipo no fue un exceso de viajes, mi equipo se comportó correctamente, pero fue un gobierno honesto. Está en la gente, no se le cobró a la gente y luchamos todos los meses, Jorge, todos los meses para intentar que nuestros funcionarios ganaran lo que ganaban. Cuando nosotros llegamos había funcionarios que ganaban 4.000 pesos y 7.000 pesos. Capaz el haber querido que ganaran lo que ganaran nos terminó siendo en contra, porque el funcionario terminó muchas veces desconforme y nosotros lo que hacíamos era correr todo el día atrás del rubro cero o pagarle 16 millones por mes al BPS como aporte, que son 200 millones al año, que son 1.000 millones en el quinquenio.
un año entero de todo un quinquenio para pagarle aporte al BPS. Cuando esos aportes son el 16,5 y las empresas, la UTE, todo eso son el 7,5. Y cuando la intendencia vive de la patente, de lo que es la contribución rural y la contribución urbana. Bien, eso era lo que decía por el mes de mayo el senador Cauteño. A ver, la elección quedó atrás. Hoy día me toca ser intendente y lo que hemos hecho hasta el día de hoy es gobernar pensando en sacar al departamento de esta difícil situación. Cuando asumimos el gobierno departamental, asumimos con un déficit de 750 millones de pesos, que es lo que aporta la última rendición de cuentas, y además de esos 750 millones de pesos, en la transición surge el inconveniente de que no se podía pagar a los funcionarios. ¿Qué se hizo? Se gestionó una línea de crédito de hasta 1.000 millones de pesos. Pero es deuda. Es decir, de esos 1.000 millones, a medida que utilizamos esos 1.000 millones, hay que devolverlos. Que también, hay que pagarlos. Que también, intendente, hay que aclarar que no es dinero cash caja de la intendencia, ¿no? Como muchas veces se dice. No es una cuenta en el Banco República de 1.000 millones donde la intendencia vaya retirando a medida que precise. Es una autorización que nos dio la Junta Departamental en el mes de junio para solicitar al Banco República hasta 1.000 millones de pesos. A parar. Ahora, en 15 años. Hoy día, el fideicomiso Salto 7 y el fideicomiso Arapey se pagan a 8 años. Lo que nosotros estamos gestionando ahora con el fideicomiso Daimam es pagar los 3 fideicomisos por un monto global de 1.000 millones en 15 años. ¿Cuál es la diferencia? Que con los fideicomisos Salto 7 y Arapey, a partir del año 2016, la Intendencia Salto le tiene que pagar al Banco República 200 millones de pesos anuales durante 8 años, totalizando 1.600 millones. Es mucho dinero, ¿no? Mucho dinero. Si el fideicomiso Daimam, al cual apostamos muchísimo, se concreta entre el mes de marzo y abril, en vez de pagar en 8 años, vamos a pagar en 15. ¿Cuál es la diferencia? En que en lugar de pagar por año 200 millones de pesos al Banco República, le vamos a pagar 100. Y esa diferencia de 100 a 200, esos 100 millones de pesos que dejamos de pagarle al Banco República, lo invertimos en Salto. ¿Y de dónde se extraen los 100 millones que se van a pagar? Del dinero que deberían de ingresar. Al igual que lo hacía Cauteño con los fideicomisos también, ¿no? Que lo criticaron mucho en su momento. Nosotros, y esto es un dato puntual y concreto, nosotros venimos de 3 ejercicios, los últimos 3 ejercicios de la Intendencia, 2013, 2014, 2015, con un presupuesto en donde los gastos exceden a los ingresos. Y en algunos casos los gastos superaron hasta 200 millones de pesos. Hubieron gastos que superaron a los ingresos en 200 millones. Nosotros, las previsiones que tenemos para el año 2016, son: la Intendencia va a tener ingresos por 1.744 millones de pesos. Ingresos por 1.744 millones de pesos. Es decir, que aumentamos los ingresos de la Intendencia. Pero a su vez va a tener egresos, es decir, gastos. ¿Por cuánto? Por 1.725 millones. ¿Qué significa esto? Que pasamos a tener un superávit de 19 millones de pesos. Algunos dirán, sí, es un superávit pequeño, sí, es un superávit pequeño, pero venimos de 3 años de perder casi 200 millones de pesos por año y pasamos en 5 o 6 meses a revertir esa situación. De acuerdo, Cauteño, se perdía también porque se gastaba en obras o se invertía, como quiera decirle, y se luchaba todos los meses para pagar los salarios que fueron mejorados durante su gestión. Y eso incidió quizás en estos gastos que usted dice que se excedían. Nosotros, y lo he dicho también en este programa, no vamos a tener problema, no vamos a tener dificultades en el pago de los salarios en vista a la realidad actual y a la composición y a lo que el rubro cero, o sea, salarios, representa adentro de la estructura actual de la Intendencia. Disminuir la carga horaria de los funcionarios, ¿no fue una decisión política, Lima, difícil también? Porque si me acostumbro a tener 20 en el bolsillo y usted me deja con 14, seguramente
la mirada va a cambiar, ¿no? Lo que nosotros... Hablo de riesgos políticos también, sí, con alguna medida. Lo que nosotros, al asumir el gobierno, resolvimos fue suspender las extensiones horarias. Las extensiones horarias de los funcionarios. Y también dijimos en aquel momento, es una medida provisoria, no va a durar 5 años. En la medida en que avance nuestra gestión y los números mejoren y la economía de la Intendencia mejore, vamos a ir devolviendo, retornando las extensiones horarias. Y eso es lo que hemos hecho. ¿Es cierto que se le está dando extensiones horarias solamente a quienes militan para el Frente Amplio? Hemos dado extensiones horarias al Departamento de Obras, a todos los funcionarios de Gramont, del Gramont. Estamos hablando de más de 100 funcionarios. Allí se ha dado extensión horaria. Se han dado extensiones horarias en el Departamento de Servicios Públicos. Hemos dado extensiones horarias en Tránsito. Hemos dado extensiones horarias en el Departamento de Turismo. Es decir, estamos cumpliendo lo que dijimos. Estamos empezando o comenzando a devolver o a retornar las extensiones horarias. ¿Por qué? Porque en la medida en que avanza nuestra gestión, vamos mejorando los números de la Intendencia. Y no hay mejor política social que tener una realidad financiera prolija que me permita cumplir con los trabajadores, cumplir con los funcionarios y ejecutar obras. Acá si estoy endeudado, seguramente no podrá hacer nada. Me avisa y le enviamos un saludo a la edil María Márquez, que me cuenta que mañana la bancada colorada convoca en forma grave y urgente a una conferencia de prensa por las pérdidas millonarias por no ejecutar el Fondo de Desarrollo del Interior y el IP. Preocupación por la pérdida de los 72 millones del FDI y 30 de Caminería. Habrá leído a Coutinho y también la diputada de Guiluz, que están preocupados. Ellos dicen de que muchas veces en el quinquenio, según Guiluz, en el quinquenio, la administración Coutinho perdió alrededor de 24 millones de pesos en el quinquenio y usted perdería en un mes y poco 72 millones. ¿Es así? No. Este gobierno departamental, salvo que ocurra algo extraordinario, vamos a estar muy cerca de ejecutar el 100% del Fondo de Desarrollo del Interior. ¿Pero qué pasa con estos 72 millones que se perderían? Eso es versión del Partido Colorado. Yo le estoy diciendo a la población que esta Intendencia va a ejecutar las obras. Tenemos hasta el 31 de enero... Pero, Intendente, disculpe que lo interrumpa, versión del Partido Colorado, pero estos datos son aportados de un informe de noviembre del 2015 de la OPP. ¿No? A 30 de noviembre de 2015. Uh-huh. A esos datos tenemos que agregarle que ya hemos, por concepto de FDI, adquirido 6 máquinas viales por concepto de 15 millones de pesos. La legislación actual permite que el 20% del FDI, uh-huh, Fondo de Desarrollo del Interior, se pueda destinar a compra de maquinaria. O sea que estos 72 millones que podrían ser para obras... Ya hemos gastado 15. O sea que cuando se presente la rendición a 31 de diciembre, a esos 72 millones hay que restarle 15 por concepto de compra de 2 retroexcavadoras, por concepto de compra de 1 camión regador, por concepto de compra de 2 camiones, 2 cilindros. ¿Y cuándo llega todo eso? Eso va a estar llegando entre el mes de enero y febrero. 15 millones de pesos del FDI que hemos ejecutado a través de la compra de maquinaria. Pero además de eso, Ramón Álvarez comenzó con la obra en la Avenida Oribe. Uh-huh. Además de eso... ¿Qué tiene que ver con estos 72 millones a los cuales... 72 millones. Pero no termina ahí. En la jornada de ayer quedó pronta la licitación pública abreviada para la carpeta asfáltica de los 9 kilómetros del acceso a través de la represa de Salto Grande. En 10 o 15 días vamos a tener una empresa a la cual se le va a adjudicar la obra y va a ejecutar esa obra. Y eso es Fondo de Desarrollo del Interior. ¿Seguimos hablando de estos 72 millones? Seguimos hablando de 72 millones. O sea que ya mañana no hagan la conferencia. Porque, pero además de eso... ¿Para qué van a hacer la conferencia? Pero además de eso, Ramón Álvarez termina con Railes, perdón, termina con Oribe y pasa a la Railes a colocar una carpeta asfáltica en la avenida Railes. Y la colocación o esa obra de la Railes es parte del Fondo de Desarrollo del Interior. Por eso decimos, este gobierno departamental tiene hasta el 31 de enero
para ejecutar estas obras. No, y nosotros creemos que vamos a estar muy cerca de ejecutar el 100% del Fondo de Desarrollo del Interior, a través de la ejecución de obras en la Oribe, en la Avenida Raíles, en el acceso a la represa Salto Grande y además con la compra de maquinaria por valor de 15 millones de pesos. Tenemos que hacer una... Por eso digo, lamento que hagan la conferencia en el día de mañana, porque se están adelantando. Este gobierno departamental tiene hasta el 31 de enero para ejecutar estas obras y reitero, salvo que suceda algo fuera de lo normal, nosotros creemos que vamos a poder cumplir con estas obras y ejecutar el 100% del Fondo de Desarrollo del Interior. Tenemos que hacer una breve pausa. Les recordamos que el 092-18-98-25 es para que nos envíe un WhatsApp. También nos ubica en Twitter, @JorgeSon, y el hashtag es Lima en Animal Político. Hacemos la pausa. ¿Tenemos un zócalo, Zárate, o no? Para el hashtag. ¿Sí? Ah, ya está. Zárate está todo hasta el último día. Bien. Retomamos, chequeamos a ver si ya hay alguno para transmitirle a Lima y volvemos a seguir. Ugolino Construcciones, trae tu proyecto y te lo hacemos realidad. Reformas, sanitaria, yeso, pintura, electricidad, con todas las habilitaciones correspondientes. Armando Ugolino, técnico constructor. Nuestro contacto, 096-22-1263. Ugolino Construcciones, hace que tu proyecto se haga realidad. Viviendas Allers, desde hace años entregando calidad con el mejor sistema constructivo. Paredes exteriores de ladrillo, amoblamientos de cocina y baño completo. Placares en dormitorio, trabajos para todo el país. Viviendas Allers, Avenida Manuel Oribe, 3678, teléfono 473-77-191, www.prefabricadasallers.com.uy. Nativa unió la mejor fruta y la mejor agua mineral para vos. Disfrutá de la nueva Nativa Limón con Gas. Presenta Latina Comercial de Alimentos, produciendo sabor con calidad. Tenemos algunos mensajes que hoy vienen llegando. ¿Por qué aún no están los recibos de aguinaldos? Gracias por disminuir los siniestros de tránsito, Mario de Feo. Felicitaciones por el programa y la gestión de Lima. La intendencia que tomó, la tomó con 1.000 millones y aún no se hizo nada. Hizo todo lo contrario, despidió gente, subió el boleto, quitó horas a los funcionarios. Felicitan al doctor Lima. El intendente Lima miente cuando en campaña política afirmaba que la intendencia debía 2.000 millones y ahora expresa que se encuentra la situación financiera de la intendencia más grave de lo que pensaba. Saludos, Antonio Lafuente. ¿Cuándo se van a encargar de la poda de los árboles en la zona del cementerio? Muchos llamados que tienen que ver con reclamos de los vecinos, Lima, ¿no? ¿Qué se sabe de las denuncias a Germán? ¿En qué quedarán? Las calles de Salto y nuestros vehículos están deshechos. ¿Vamos a tener que hacer algún descuento en las patentes? ¿Piensa hacer algún descuento o no? En la patente, el precio, lo que se paga por concepto de patente, lo fija el SUSIBE. No lo fija la Intendencia Salto. Lo fija en definitiva el Congreso Intendente. Está bravo el tema de los pozos en Salto, ¿no, Intendente? Sí, sin duda de que es uno de los requerimientos y de las demandas mayores de que recibimos de la población. Salto en realidad, entero está así, ¿no? Toda la ciudad, hay que hacer toda la ciudad nueva, todas las calles de la ciudad.
Ahora, en este momento tenemos 4 cuadrillas trabajando en la ciudad. Una que dejó pronta calle Grito Asensio entre Paraguay y Barbieri. Que quedó muy bien esa calle. Creo que el trabajo ha sido muy bueno. Una segunda cuadrilla está trabajando en Camino del Éxodo. Viene trabajando en Camino del Éxodo. Una tercera cuadrilla en Avenida Catalina Arriague de Castaños. Y una cuarta cuadrilla que está trabajando en Avenida Arriague y Morquio, en donde se va a colocar hormigón. Tenemos previsiones, la planificación que hemos hecho con el director de obras, el arquitecto Juan Ferrer, tiene como objetivo para el mes de febrero tener 6 cuadrillas trabajando en la ciudad y para el mes de abril tener 8 cuadrillas trabajando en la ciudad. Eso significa que para dentro de 2 meses podremos arreglar de a 6 calles a la vez y dentro de 4 meses, en abril, podremos arreglar de 8 calles a la vez. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Avenida Viera y calle 33. Son las siguientes calles que se van a arreglar. ¿Y los barrios para cuándo? Calle 33 es un barrio. Los barrios están intransitables, ¿no, doctor? Toda la ciudad. Uh-huh. Ahora, nosotros... Si me pasa algo en el auto, ¿le puedo reclamar a usted? Ya que ahora todos le hacen juicio a la intendencia, sí, ¿le puedo presentar? Está de moda. Ahora, nosotros vamos a ir respondiendo a la demanda y al arreglo de las calles también dentro de las posibilidades que tenemos. Lo que sí estamos afirmando en la jornada de hoy es que vamos a hacer una inversión importante en maquinaria, vamos incluso a hacer un llamado con destino a la contratación de peones también para el Departamento de Obras, y eso es lo que nos va a permitir duplicar el número de cuadrillas trabajando en ¿Un nuevo llamado entonces a sorteo? Un nuevo llamado. ¿Para cuántas personas más o menos? Y estamos viendo entre 10 y 20 peones de obra para poder formar 2 cuadrillas más que se sumen a las 4 que están trabajando. ¿Para cuándo sería este nuevo llamado? La intención es hacerlo en el mes de enero. En enero. El mes de diciembre termina el llamado de recolección y en el mes de enero poder encarar un nuevo llamado, en este caso peones para el Departamento de Obras. Uh-huh. En algún momento Adión planteó la posibilidad de una bolsa de trabajo en donde participaran los cesados. ¿Se llegó a alguna conclusión? No. ¿O la bolsa de trabajo quedó simplemente en una idea? Quedó como propuesta. Quedó como propuesta, la administración no lo llevó. Lo que estamos haciendo ahora es, cuando hacemos un llamado, es un llamado abierto a aquellos salteños que cumplan con los requisitos que se establecen en el llamado, que se presenten y, bueno, en ese caso participarán del sorteo. ¿Los cesados podrían participar también? Siempre y cuando siempre levanten y cuando el juicio, no tengan juicio contra la intendencia. Si tienen un juicio contra la intendencia, no pueden participar. Uh-huh. Doctor, ¿por qué usted dio a conocer a través de las redes sociales el hecho de que la diputada Aguiluz y algunos directores reclamaban algo que por derecho habían adquirido laboralmente? ¿Por qué? Porque nosotros... Según el doctor Perna, fue algo así como un escrache público. Nosotros, a ver, lo primero que queda en evidencia es una vez más la desprolijidad de la administración anterior en cuanto no fue capaz siquiera de pagar, en caso de que los reclamos sean certeros, no fue capaz de pagar en tiempo y forma a sus cargos de confianza. Pero más allá de ello, nosotros nos hemos marcado algunas prioridades y una línea de trabajo. En primer lugar, vamos a pagar las deudas con los funcionarios. El día 15 de diciembre terminamos de pagar 2,5 millones de pesos que se le debía a los funcionarios de la Intendencia por la administración anterior. Nos pusimos al día. Se les pagó horas extras, licencias, viáticos. ¿No hay deudas con los funcionarios hoy entonces? No hay deudas con los funcionarios en el día de hoy. Nos pusimos al día el 15 de diciembre, pero no deudas nuestras, sino deudas que venían de la administración anterior, pero en definitiva, como la Intendencia tiene una continuidad, éramos acreedores de los trabajadores y el día 15 de diciembre terminamos de pagar los 2,5 millones de pesos que se le debía a los funcionarios. Primero. Segundo, terminamos de pagar a los funcionarios. Ahora queremos pagarles a los proveedores. Por eso el fideicomiso de AIMAM, marzo o abril. Después que le paguemos a los proveedores, recién ahí nosotros vamos a considerar el pago a los cargos de confianza de la administración anterior, pero en ese orden.
no vamos a modificar el cronograma de pago que nos hemos marcado, por más que se hayan presentado reclamaciones en el Ministerio de Trabajo. Hasta el día de hoy han sido 7 reclamaciones. Esas reclamaciones, nuestros abogados de la oficina jurídica concurrieron a las audiencias, negaron los reclamos, dependerá de los reclamantes si pasan o no a la instancia judicial. Nosotros como Intendencia, después del mes de abril, después que paguemos a los proveedores, recién nos vamos a ocupar y veremos si les corresponde o no a estos reclamantes, a estos ex cargos de confianza, si les corresponde o no a alguno de los rubros. Pero en abril. Pero por derechos adquiridos, usted es abogado, sabe que le corresponde. Las liquidaciones se deben de hacer. Si les corresponde liquidación, las pagaremos después de abril, no antes. Por eso, pero usted no dice, antes de pagar si a los proveedores. Pero le corresponde. Nosotros no, a ver, no hemos analizado cada uno de los reclamos que se han presentado. Lo haremos después de abril. Lo haremos después que paguemos a los proveedores. No queremos perder tiempo. No queremos perder tiempo analizando liquidaciones de ex cargos de confianza de la administración anterior. ¿Políticamente para ustedes es un error haberse presentado a reclamar? Entendemos que sí, porque nosotros, con ese cronograma que tenemos de pago, en donde primero los funcionarios, luego los proveedores y en tercer término los ex cargos de confianza, en aquellos lugares, en aquellos casos donde correspondiese, el pago iba a tener lugar. Pero bueno, esa es una decisión que tomaron los reclamantes. También desde el Partido Colorado se dice, bueno, pero Lima no le dice a la población que él también obtuvo una liquidación cuando dejó de ser diputado. No, yo no cobré ninguna liquidación. ¿Ah, no? No. Bueno, es bueno, a ver, cuéntame, es bueno, yo en verdad no lo sabía. No, o sea, mientras fui diputado cobré mi sueldo, dejé de ser diputado, entré a la intendencia, pero yo no cobré ninguna liquidación. No sé de dónde salió esa información. ¿Qué va a pasar con las auditorías, Lima? ¿Ya se llamó a licitación? Sí, se presentaron 6 empresas. De esas 6 empresas se ha hecho una preselección, han quedado 2. De las 2 vamos a adjudicar a 1. Esto va a ocurrir antes del 31 de diciembre y a partir del mes de enero comenzará con la tarea de auditar los 2 últimos años de la gestión anterior. ¿Por qué los 2 últimos años? Por el costo que tiene. Por el costo que tiene hacer una auditoría. Por eso entendimos de que correspondía... A Cortiño le hubiese gustado participar, que gente de él participara. Entendemos que no corresponde porque quienes estamos en el gobierno hoy día somos nosotros. Además es una auditoría externa, es decir, la intendencia no participa, no es la intendencia, no es este gobierno el que hace la auditoría, es un tercero, es una empresa privada a la cual se le paga sus honorarios para que audite la intendencia del año 2013 al año 2015. Una vez tengamos las conclusiones, las analizaremos y en función de las conclusiones tomaremos las medidas del caso. Intendente, en las últimas horas o en los últimos días se dio a conocer alguna rectificación ante la justicia penal de alguna denuncia que en una primera instancia se hiciera ante la policía, que tiene que ver con los dineros que se enviaron desde la Embajada de Japón para el Banco de Leche Materna. ¿Eso se suma a anteriores denuncias contra la administración de Coutinho, si es que las hay? Nosotros presentamos una denuncia penal a raíz de los hechos ocurridos con la Embajada de Japón. Presentamos la denuncia y el día 14, el lunes pasado, fuimos citados por el juez penal de segundo turno. Fue citado el secretario general Fabián Boccia. Allí hicimos nuestra declaración, ratificamos la denuncia presentada y bueno, nos imaginamos que de aquí en más lo que corresponde es citar al exintendente Barreiro. Barreiro insiste, lo hizo en este programa, en que ustedes eran conocedores del destino del dinero. Nosotros... O sea, que haber hecho una especie de, con todo respeto lo digo, ¿no?, de circo con todo este tema y haberlo mediatizado, no hablaría bien de algunos frentistas. Personalmente tomo conocimiento de esta situación, de este desvío de fondos, a través del doctor Juan Pablo Cecio, cuando ya siendo director de salud me hace saber de este hecho, de una comunicación de la Embajada del Japón, haciéndole saber que había un convenio firmado, que la Embajada había depositado $61.000, que ese dinero
la intendencia lo había levantado, y bueno, quería saber la embajada de Japón en qué estaba el proyecto. Ahí tomamos conocimiento. Ahora, de todas maneras, aunque nos hubiese informado, no cambia los hechos. Hubo desviación de fondos. Que yo le avise que maté a alguien, no por eso dejo de cometer un delito. ¿Y pasa lo mismo, por ejemplo, con la retención de los saberes de los funcionarios municipales que se retenían, iban hacia otro lado, se retenían, porque retener se retenían y no se volcaban, por ejemplo, al Banco de la República o otros entes? Para nosotros ahí hay apropiación indebida. Pero ¿y eso, sobre eso no se va a hacer una denuncia? Eso va a surgir de la auditoría. Una vez la auditoría esté terminada y nos presenten las conclusiones, entendemos que en ese caso puntual hay apropiación indebida, que es un motivo para la presentación de una denuncia. ¿Y contra quién sería una posible denuncia por apropiación indebida? Contra la administración anterior. Contra la administración anterior. Ahora, nosotros queremos tener el resultado de la auditoría para luego tomar una decisión. También es cierto que tenemos elementos para presentar una nueva denuncia penal, resultado de dos máquinas, una retroexcavadora y una motoniveladora, que fueron vendidas en el mes de agosto del año 2014 por la administración anterior, fueron vendidas a la Intendencia de Tacuarembó, pero no hubo licitación, no hubo veña o autorización de la Junta Departamental, y quien firmó por la Intendencia de Salto esa supuesta venta no fue ni el Intendente ni el Secretario General. Firmó una abogada en representación del Gobierno Departamental. ¿Abogada de la Intendencia o particular? Abogada de la Intendencia de aquel entonces. Es decir, ahí hay varias irregularidades que van a determinar en su momento también la presentación de una denuncia penal cuando tengamos todos los elementos. Hubo un depósito de 3 millones de pesos de la Intendencia de Tacuarembó a la Intendencia de Salto por esa retroexcavadora y la motoniveladora que fue vendida en el mes de agosto del año 2014. Y bueno, todas esas irregularidades, la auditoría o a través de la auditoría vamos a tener elementos de más fuerza para poder presentar en su momento la correspondiente denuncia penal. Desde el Frente Amplio mucho se denunció de que el sector ómnibus no solo daba déficit, sino que los números estaban en rojo con pérdidas millonarias. En campaña política usted afirmaba que iba a mantener por un lado el boleto a 6 pesos, después el boleto se incrementó a 10. Ahora se habla de un posible incremento del boleto a 14 pesos. Al menos son comentarios, y que eso permitiría no solo equilibrar las finanzas, sino también facilitar la compra de algunas unidades. ¿Cuánto hay de cierto ante todas estas versiones? Pero la pregunta concreta es, ¿se están equilibrando las finanzas o se sigue hablando de cifras millonarias de pérdidas para el sector de ómnibus? Cuando tomamos en el mes de julio la intendencia, la línea municipal del ómnibus tenía una pérdida importante, unos 70 millones de pesos al año. Nosotros hemos ido aumentando los ingresos para que la población tenga números concretos y claros. En el mes de junio, el último mes de gobierno de la administración anterior, el ómnibus recaudó 2 millones de pesos. Hoy día, el ómnibus o la línea municipal está recaudando 5 millones de pesos. Eso significa que se está recaudando por mes 3 millones de pesos más. Además de eso, hemos tomado un costo superior. Sí. Es decir, hay más ingresos. La línea municipal genera recursos que... Sí, pero hay más ingresos porque se cobra 10 pesos, o hay mayor venta de boletos que permiten mayor cantidad de ingresos. Hoy día se están vendiendo más de 500.000 boletos al mes, y se está recaudando 5 millones de pesos. Se vende más boletos y se recauda más dinero. Pero además de eso, hemos tomado la decisión de que la línea o la frecuencia que va de Salto a Termas de Aimán, que hace unos cuantos años lo está prestando una empresa privada, que vuelva a la intendencia. ¿Por qué razón se llega a eso? Entendemos de que la intendencia hoy día está en condiciones de tomar ese servicio. Entendemos que podemos brindar un servicio acorde a lo que los salteños pretenden. Además, es una línea rentable, es una línea que le va a significar a la intendencia un ingreso importante
y eso nos va a permitir continuar con un boleto a 10 pesos en nuestro departamento. También la Intendencia va a ser partícipe y corresponsable de alguna crisis financiera y laboral para las empresas que quedan sin esas líneas, ¿no? No, porque los contratos están vencidos, la documentación que se firmó está vencido. Desde el momento en que nosotros tomamos la Intendencia, teníamos la facultad de decidir si continúa esa línea en poder de del consorcio que hoy día tiene el servicio, o si vuelve a la Intendencia. ¿Y ya está dialogado nosotros, eso con el consorcio? Nosotros hemos adelantado esta decisión. Si no tomamos antes este servicio es porque no teníamos las unidades, no teníamos los ómnibus para poder asumir ese servicio. Hoy día podemos hacerlo y la decisión que hemos tomado es que a partir del mes de enero ese servicio vuelva a la Intendencia. Nuestra intención es aumentar el número de frecuencias de Salto a Termas de Aimán y a su vez bajar el costo del boleto que hoy día están pagando los salteños que utilizan esa línea. Intendente, ¿qué pasa con los pases libres? He sentido algunos comentarios en las redes, he visto comentarios en las redes sociales y en algunos medios de comunicación en donde hay usuarios que temen de que se les retiren los pases libres. ¿O sigue el mismo sistema que la administración de Coutinho? El único cambio que ha habido es que hemos establecido un tope en cuanto a jubilaciones y pasividades. Hemos firmado un nuevo convenio con el Banco de Previsión Social y ese convenio lo que establece es que todos los jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social que reciben una jubilación o una pensión que no supera los 20.000 pesos viajarán gratuitamente durante los 5 años de nuestra administración. Por encima de los 20.000 pesos, ahí sí se paga. Esta suma de dinero, 20.000 pesos, se va a reajustar el 1 de enero de cada año, es decir, va a aumentar, va a incrementarse. Esto significa que la enorme mayoría de los jubilados y pensionistas va a continuar viajando gratis en el departamento de Salto por los 5 años. Tenemos que hacer una nueva pausa por los tiempos, seguramente la última, y continuamos dialogando junto al doctor Andrés Lima. En el próximo bloque vamos a preguntarle algunos temas relacionados al ámbito nacional. A pesar de que se habla de un déficit en Salto, desde la oposición siempre se dice, Lima habla del déficit de Salto, no habla de otras intendencias y no habla de otras realidades, también en donde el Frente Amplio, siendo gobierno, está participando y tiene responsabilidades. Hacemos la pausa y enseguida volvemos. Maxicar incorporó para empresas y particulares servicio de auxilio mecánico y traslados a todo el país. Levantamos su auto o camioneta con un camión totalmente equipado y con personal calificado. Agende este número 099-473222. Maxicar, creciendo día a día. Atención. Carpintería Allers incorporó exclusivo sistema de diseño 3D para la fabricación de muebles contemporáneos a medida. Cocinas, dormitorios, oficinas. Visítenos. En estas fechas tan especiales, regalamos salud y contacto con la naturaleza. A nuestros niños, a nuestros mayores y a nosotros mismos, regalemos una bicicleta de Casa Rodríguez. En las mejores marcas, en todos los modelos, incluyendo las nuevas bicicletas eléctricas. Casa Rodríguez, porque pedalear es salud. Te presentamos a los paneles de yeso, un universo de paneles. Para todo proyecto de construcción, resistentes a la humedad, el fuego, el impacto, los elementos, el tiempo. Paneles para cada dimensión.
Un mundo de medidas y grosores, amigables con el medio ambiente, cubiertos de papel 100% reciclado. Si buscas fibras resistentes a altas temperaturas, aquí las encontrarás. Porque el corazón de nuestros paneles es de yeso incombustible. La Esquina. Seguimos creciendo para darte lo mejor. Presenta Latina Comercial de Alimentos, produciendo sabor con calidad. Se lo planteábamos antes de la pausa, ¿no? Quedó medio pendiente. Hay quienes hacen un paralelismo al momento de querer escuchar opiniones del intendente Lima. Lima está preocupado por el déficit de Salto, pero no se preocupa por las deudas que tienen otras intendencias frentistas. Lima está preocupado por los números en rojo, pero apoya a un hombre como Raúl Sendic, que llevó a fundir ANCAP. Lima está preocupado por los funcionarios, pero los termina despidiendo. ¿Qué piensa de ese paralelismo que se intenta hacer? No sé si como una estrategia política, pero sí reclamándole a Lima que participe más dando opinión en otros ámbitos que no tenga que ver el departamental. Es que yo pedí ser intendente de Salto, no pedí ser intendente ni de Paysandú ni de Cerro Largo, aparte de que no podía hacerlo. Durante 15 años me preparé para este momento. Durante 15 años en política me preparé para ser intendente de Salto y esa es la tarea que estamos cumpliendo, que estoy cumpliendo junto a un equipo. Incluso sí, a veces hasta hemos estado un poco distantes, alejados de los temas nacionales, pero un poco por lo que significa Salto, por todas estas dificultades que tenemos y porque queremos salir cuanto antes, porque queremos que el departamento de Salto pueda rápidamente tomar un camino, un rumbo de crecimiento, de desarrollo, y en eso y en ese proceso que estamos encaminados. Y nos ha sorprendido realmente en estos 5 meses de gobierno la enorme lista de empresarios, de particulares que están dispuestos a invertir en Salto. Pedro de Lisa, Jorge Bartesaghi, hay un grupo inversor uruguayo-argentino-paraguayo que ha comenzado con la construcción de un edificio frente a Plaza 33, uh-huh, al cual además le hemos autorizado la construcción de un segundo edificio en calle Rivera, a media cuadra de la universidad. En la jornada de ayer estuvo el contador Carlos Lecueder, con quien también hemos acordado en los próximos años trabajar. Administrador y uno de los propietarios de Salto Shopping. Sí, con quien hemos acordado trabajar en conjunto esa zona de la ciudad. Él como empresario, nosotros desde la intendencia. El aspecto vial es fundamental, ¿no? Mejorando, sí. Claramente nosotros le expresamos nuestra intención de cambiar el sentido de circulación de calle Diego Lamas, que los coches, los ómnibus que ingresan a la terminal salgan por Diego Lamas hasta Rodó. Y se vayan por Railes. Rodó, Railes, uh-huh, Bypass. Eso va a significar que tengamos que hacer algunas mejoras en el pavimento, incluso utilizando el hormigón. Y algunas otras vinculadas con el entorno, la explanada ubicada frente al shopping, explanada que AFE nos da en comodato, y le planteamos al Grupo Lecueder que nos hiciese algunas sugerencias desde lo empresarial de qué manera llevar adelante una intervención en esa zona. Creo que hay grandes expectativas, por lo menos tenemos en los próximos 4 años y medio de inversiones considerables en el departamento. Comenzó la planta de OCE luego de 9 años. Hace 9 años que el departamento de Salto venía reclamando que comenzara o que se construyera la planta de tratamiento de efluentes. Una inversión de 20 millones de dólares, más de 100 puestos de trabajo. Comenzó hace algunos días, allí estuvimos. Uh-huh. ¿Qué participación tuvo la intendencia ante estas copiosas lluvias y tormentas con el sector hortifrutícola que fue muy dañado, ¿no? Hubo una reunión el día martes pasado
en donde participó la Intendencia, y una de las líneas de acción que se ha coincidido es en plantear la necesidad de que Salto sea declarado en situación de emergencia y que eso habilite de parte del Gobierno Central algunos recursos con destino a los productores que se vieron afectados por la tormenta del sábado pasado. Es decir, ahí la Intendencia también ha estado participando, sobre todo a través del Departamento de Planificación. Allí ha estado el ingeniero Manuel Frutos, ha estado José Luis Pose, ha estado el propio Alejandro Noboa. Es decir, se ha estado también cerca de los productores. Hace 24 horas estuvimos también acompañándolos en lo que fue el lanzamiento de 10 anteproyectos de mercado para Salto Hortícola. También apostamos al Salto Hortícola. En el presupuesto departamental hemos incluido $1 millón para invertirlo en el parque agroindustrial. Es decir, hay desde este gobierno departamental la intención de trabajar en conjunto con el sector privado. No queremos al sector privado o al inversor en la vereda enfrente. Queremos trabajar juntos. Lo público con lo privado se deben complementar. Y bueno, esa es básicamente la visión que le hemos transmitido a cada uno de los inversores que en estos 5 meses se han acercado a Salto. ¿Y es la visión del Frente Amplio en su conjunto? Por lo menos, creo que sí. Creo que... ¿Cómo están las relaciones internas del Frente Amplio a nivel departamental? Hay un muy buen clima. Hay un muy buen clima entre los sectores que conformamos el Frente Amplio, con la mesa política departamental, con los ediles. Es más, el día miércoles a la noche estuvimos en la Junta reunidos con la bancada, explicando un poco, dando detalles, dando números globales de lo que va a ser el presupuesto departamental. Y hemos tratado, sí, de generar puentes y de tener el mejor y mayor vínculo. El acercamiento, por ejemplo, con Fontisiella es notorio. Incluso, después de tanto enfrentamiento, digo, ¿no? Incluso con el ex intendente Ramón Fontisiella estuvimos en Concordia. También con el ex intendente Eduardo Malaquina, en lo que fue la asunción del intendente de Concordia, el doctor Enrique Cresto. ¿No lo invitó a Coutinho que fuera con ustedes? No, y me preguntaron el motivo. Y el motivo por el cual invitamos a Ramón Fontisiella y Eduardo Malaquina es que ambos, durante sus administraciones, tuvieron un vínculo estrecho con Juan Carlos Cresto. Con padre, el padre. El padre del actual intendente. Y creo que Salto y Concordia tienen que generar un vínculo. ¿Es cierto que le pidió maquinaria o que tiene pensado pedirle máquinas que vengan de Concordia? Sí, sí, sí. En realidad el ofrecimiento... Tan mal estamos, Lima. En realidad el ofrecimiento partió de quien estaba ejerciendo la intendencia, quien estaba ejerciendo el cargo de intendente de Concordia hasta el pasado 10 de diciembre, el doctor Alejandro Casañas. De él surgió la propuesta, nos interesó, y de hecho la semana que viene me reúno con el intendente de Concordia, Enrique Cresto, y en donde uno de los temas a tratar es precisamente... Cuando hablamos de maquinaria y hablamos de que esa sería una posibilidad y la compra de maquinaria es otra, ¿no? Pensamos, ¿cuál es la situación de la maquinaria? Estuvo en esta mesa Luis Trindade y habló de que la gestión o la administración de Coutinho, debido a la mala gestión, llevó a un desmantelamiento de la maquinaria de la maquinaria municipal. Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿desmantelamiento por tanto uso y tanta obra o desmantelamiento por la ineficacia al momento de gestionar? Yo creo que no hubo mantenimiento, entre otras cosas, de la maquinaria. Eso llevó a que nos encontráramos cuando asumimos el gobierno con esta situación, con la falta de maquinaria. La maquinaria, la única maquinaria en buen estado que recibimos fueron las 26 máquinas viales donadas, en este caso por el gobierno nacional, en el año 2014. Ah, no fueron compradas. No. Recordemos que en el 2014 Mujica compró 200. La intervención de Mujica. Ahí está. Fueron las únicas máquinas viales que recibimos en buen estado. Y bueno, por eso lo que mencionaba hoy, el hecho de que el 20% de los recursos destinados al FDI van para compra maquinaria, por eso lo que mencionábamos de que entre marzo y abril pensamos destinar $5 millones a la compra maquinaria, por eso el planteamiento que pensamos hacer al intendente Concordia de que mientras tanto, a marzo o abril, poder recibir dentro de las posibilidades de la Municipalidad de Concordia alguna maquinaria, bueno,
Estamos en ese proceso. Lima, nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué es lo que se espera entonces para el año que viene desde la fuerza política, ¿no? Desde el Frente Amplio, usted como intendente? Pero antes de que me conteste eso, ¿cuál es el relacionamiento con los medios de comunicación y con los periodistas en Salto? En general, muy bueno. En general, siempre hemos tenido... ¿Se calmaron las aguas? Nosotros notamos que sí. ¿Porque empezó a repartir o no? No, digo, publicidades. Digo que poniendo un poco de publicidad en cada lado se calma también las aguas. No, en general a nosotros nos da la impresión de que el nivel de confrontación en el departamento de Salto ha disminuido. En el último mes ha disminuido. Creo que eso es positivo. Eso es positivo, creo que para todos. Y en el caso nuestro nos permite trabajar naturalmente con una mayor tranquilidad. Para el año 2016 tenemos muchos proyectos, ¿no? Seguramente en enero terminaremos Oribe y Railes. Ya hemos adjudicado a una empresa del departamento el proyecto Ceibal, 6 millones de dólares que se van a invertir en el Ceibal, en arreglo de calles, en cordón cuneta, en mejora de la iluminación. Es un proyecto que viene de la administración anterior, que nosotros hemos mantenido, que si todo camina bien y si todo corre como pensamos, la empresa que ganó la licitación nos ha manifestado que entre marzo y abril deberían comenzar las obras en el Ceibal. También en estos días hemos armado la licitación para el proyecto PIAI Barrio Artigas. ¿Ya terminó? La licitación sí, la tenemos pronta, la hemos entregado al Ministerio de Vivienda, estamos esperando la devolución del Ministerio. Si el Ministerio nos confirma que la licitación comparte los términos de la licitación, ahí la presentaremos, la haremos pública y estaremos a la presentación de empresas. O sea que podríamos entonces diferenciar una primera etapa dentro del gobierno del Frente Amplio como equilibrando las finanzas. La segunda etapa sería... Comenzar a ejecutar nuestro plan de programa. Sí, nosotros lo dijimos claramente. Queríamos resolver las cuestiones financieras para poder, sí, ahora comenzar a ejecutar. Es más, la semana pasada se colocó iluminación en 17 pueblos del interior del departamento, en 17 localidades del interior de Salto. ¿Y cómo está la relación de la Intendencia con las localidades del interior, que muchas veces se quejaban de que los fondos no llegaban a tiempo, ¿no? Nosotros estamos entregando mes a mes la partida que le corresponde a los municipios que viene el Gobierno Nacional. Son 67 mil pesos. Entregamos mes a mes un cheque al alcalde en mano, es decir que no es como en la administración anterior donde el dinero quedaba en la intendencia y luego parte de ese dinero llegaba a los municipios, no el 100% sino parte. Ahora lo que estamos haciendo es, esos 67 mil pesos para cada municipio, se los entregamos al alcalde en cheque, el alcalde compra, ejecuta, a final de mes rinde cuentas y al mes siguiente vuelve a recibir la partida de 67 mil pesos. A partir de enero, la partida se incrementa a 82 mil y nosotros hemos resuelto como intendencia un aporte extra de 82 mil a 100 mil a partir de enero para cada municipio. Ya que están equilibradas, o sea, a partir de enero se equilibrarían la finanza de la intendencia. Venimos mejorando. Venimos mejorando la realidad financiera de la intendencia. No significa esto que tengamos todo resuelto, pero desde julio hasta el día de hoy hemos venido dando señales en el departamento y en lo nacional que generan confianza, y eso es lo que queremos, generar confianza, credibilidad, esa confianza y credibilidad que llevó, por ejemplo, al Banco República a habilitar los préstamos a los funcionarios de la Intendencia de Salto a partir del lunes 21. Y finalmente decidieron habilitar los préstamos sin pedirnos garantía. Porque de alguna manera, viendo los números, viendo la proyección que tenemos para el 2016, han apostado... Porque se exigía una garantía en principio. Sí, ¿no? Se nos exigía una garantía de 60 millones de pesos. ¿Y quiénes pueden retirar esos créditos? ¿Créditos sociales para todos funcionarios municipales? Sí, nosotros al Banco República le hemos planteado los créditos sociales para todos los funcionarios de la Intendencia. Digo, un poco tirando por abajo, también hay algunas versiones que eran solamente para algunos sectores. Sí, escuchamos al día siguiente que hicimos el anuncio que
había una versión que decía que solamente los presupuestados. No, el planteo nuestro fue para todos los funcionarios de la Intendencia. Gracias, Intendente. Felices fiestas. Y que el año que viene encuentre con... Si digo el mismo ímpetu, de repente van a decir, bueno, está apoyando, está diciendo que tiene ímpetu al momento de gobernar. Pero bueno, el deseo de que el ímpetu al momento de gobernar sea lo primordial en usted como, como el primer ciudadano del departamento. Si le va bien a Salto, ¿es cierto eso? Si le va bien a Salto, nos va bien a todos. Es una frase muy política. No, yo creo que en la medida en que los gobiernos, más allá del gobierno político, los gobiernos hacen una buena gestión, se beneficia a la comunidad. Gracias y felices fiestas. Gracias igualmente. A ustedes, gracias nuevamente, gracias por habernos acompañado. Voy a leer textualmente lo que compartí hoy en las redes sociales, que es muy, pero muy breve, a manera de síntesis de lo que piensa este periodista. Pero en verdad, en primer lugar, quiero agradecer a la dirección del canal, quiero agradecer a Nicolás Jardín, hombre que apostó a este periodista desde hace algunos años, a Salati, a Jonathan, a Emanuel y a todos los que hacen, a Geraldina, a todos los que hacen que este espacio continúe siendo un elegido. Y lo digo desde la humildad, sabemos que es así, pero no nos jactamos de eso. Hoy cerramos un nuevo ciclo de este animal político. A quienes estuvieron, se sumaron, confiaron, escucharon, opinaron, criticaron, a quienes participaron y por sobre todas las cosas, a quienes pudieron darse cuenta de que desde este espacio se puede demostrar diferentes realidades a través de diferentes preguntas, sabiendo de que todas parten de una sola verdad. A ellos, muchísimas gracias. Gracias a quienes apuestan por sobre todas las cosas a la libertad, a la pluralidad, a la veracidad y al poder hacer ciudadanía en un Estado democrático en donde hay derechos y obligaciones. A ellos también gracias. Y gracias a ustedes por sobre todas las cosas que me permitieron mostrar quién soy, cómo soy, qué me gusta, qué no me gusta y me demostraron de que la pregunta puede más allá que los gustos. A todos, muchísimas gracias. El compromiso sigue intacto, seguramente para que a partir de marzo del año 2016 nos podamos encontrar con el mismo ímpetu al momento de hacer periodista, pero diciendo, quiero seguir siendo el mismo que soy hoy, porque esto me trae satisfacciones personales y duermo todas las noches tranquilo. Felices fiestas, gracias a todos y gracias nuevamente. El encuentro será el primer jueves seguramente del mes de marzo. Fue una presentación de Casa Yaco.